Conoce al político, al candidato, a la figura pública, pero aquí queremos mostrarle una parte diferente de ellos. Esto es Hoy en Campaña. Oigan, pues ahora sí que nos metimos hasta la cocina de Gustavo Cárdenas. ¿Qué nos va a preparar el día de hoy? Un machacadito a la mexicana con huevito, pero como se deben hacer los huevos, porque ya sabes que le revuelven mucho y los huevos no deben estar revueltos, deben ser mapeados. Okay. Debes dejar que el huevo se vaya cociendo poco a poquito. Digo, se cosa bien rápido, pero con lumbre fuerte, pero voltearlo para que quede la yema y la clara no se revuelvan completamente. Pero además, lo que me da pena es que me agarraron ahora sí. A veces ando barriendo y ando limpiando aquí la casa. Pero ahora está con el mandil. Ya ves que me trae cortito doña Mónica. Muy bien, muy Quiero bien. Quiero darte la bienvenida. Gracias. A Tífara, a Rubén y obviamente a Fernando. Gracias al periódico El Diario por darme esta oportunidad de demostrarles que sí sé ser mandilón. Aquí vamos. Muy bien, vamos a empezar a cocinar. Primero, pues también gracias por abrirnos las puertas de su casa y por mostrarle a la gente una parte que a lo mejor no conoce. Mira, fíjate que estar en política no debe cambiar a las personas. Ser amigo no debe cambiar a las personas. Ser empresario no debe cambiar a las personas. Creo que la identidad un político no la puede perder, o un ciudadano no la, o una persona no puede perder. Y esto ha sido muy importante en mi vida, que yo sigo siendo Gustavo, aquí, en la empresa, con los amigos, o en la calle, en los ejidos, en los barrios. Por eso tengo muchos amigos en muchos lugares, porque no cambiamos, las personas deben ser naturales. ¿Y quién es Gustavo Cárdenas? ¿Cómo Gustavo Cárdenas nació en un seno familiar donde en la radiodifusión. Somos radiodifusores de nacimiento. Mi padre fundó la W de Matamoros en el año 1951. Y ahí crecimos, entre los bulbos, entre las consolas. El machacadito debe agarrar colorcito para que agarre sabor. Que sea este un machacado con huevo. No huevo con machacado. Ya ves que de repente le ponen mucho huevo y poco machacado. En algunos restaurantes, en el mío no pasa eso. Nosotros sí le ponemos machacado. Generoso, decía por ahí un chef famoso. Un poquito de cebolla. En la mañana me levanté muy temprano a picar todo esto. Le echamos chilito. Viene entonces de una familia que siempre se preocupó por los demás. Ocupados por los demás, y la verdad es que decía, hay un dicho que dice, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Y creo que ahí en ese tema, mi padre, don Jorge, me enseñó a trabajar, a estar en este tema. Y la política, pues como quien dice, la mamé en casa. Ahí nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar y conocer que nosotros éramos privilegiados en muchas cosas. Y que la única manera de poder estar bien en la vida y poder estar bien contigo mismo, pues es sirviendo a los demás. Ese es el Gustavo, y a mí me gusta servir. Yo hago política, pero yo hago la política entendiendo que la política es la ciencia rectora de la sociedad, entendiendo que uno debe estar sirviendo a la gente en buen plan y no confundir, porque hay políticos que se dedican a estar en la política y a la hora de tomar decisiones buscan el beneficio. ¿Cómo te lo puedo explicar para que lo entienda la gente? Hay políticos que están muy entusiasmados tomar una decisión, a ver cuánto me voy a ganar en esta decisión. Y cuando un político pierde la visión de lo que tiene que hacer como una persona que decide hacia dónde debemos ir a marcar el rumbo, es cuando ya se va a quemar esto, el sartén. Ahí es cuando pierde la esencia de lo que es el servicio. ¿Por qué? Porque quiere ganar en todo. Quiere ganar en las decisiones, que si va a comprar camiones de basura, quiere ganarse el 10%, el 20% o el 30%. Entonces alteran los precios. Lo mismo en todas las decisiones, en las medicinas. Eso no podemos permitirlo y ni debemos dejarlo de que esto no esté pasando. Voy a poner los huevos, ¿eh? Miren. Ya
Les va a encantar estos huevitos, no creas que me van a pasar, ¿eh? ¿Me puede decir 5 cosas que definan a Gustavo positivas y 5 errores que tenga que trabajar? Que si es muy inquieto, que si, no sé, usted se conoce mejor que nadie. 5 primero virtudes y luego 5 defectos. Cuando estoy en política, que me voy a morir haciendo política, lo hago con mucho amor y con mucha entrega. Cuando estoy gobernando, lo hago igual. No me gusta el estar diciendo una cosa y haciendo otra. Creo que la congruencia es fundamental. Bien. Y aquí, esa es una. La otra, me gusta trabajar. Me gusta hablar con la verdad. No me gusta decir mentiras. Bien. Me gusta... Qué guay. Luego me van a regañar porque no dije algunas otras cosas más. Soy sensible. Bien. Soy amoroso. Pues bueno, ya te dije yo qué más. ¿Y cuáles no me gustan de mí? No me gusta llegar tarde. No me gusta llegar tarde a ninguna cita. Me gusta la puntualidad. Me preocupa. Eso me preocupa mucho. Me la enseñó la palabra. El valor de la palabra es algo que a mí me gusta mucho, respetar la palabra. Si yo doy mi palabra, yo tengo que ser congruente con mi palabra. Y ahí es donde lo hago. Y no me gusta llegar tarde, por eso te digo yo. Por eso te digo, ¿qué otra cosa no me gusta de mí? Pues que... Bueno, pues, Chihuahua, no le voy a dar las armas a estos sinvergüenzas de frente, ¿verdad? Pero no me gusta no sonreír. Voy a hablar de cosas de las que... ¿Qué otras cosas pudieran ser? Algo que no me gustó fue que no estuve mucho con mis hijos cuando estaban chicos. Que esto me he tratado de ser más paciente con ellos. Incluso mi mujer es la que me dice, Mónica es una gran compañera, mi esposa. Y cuando yo no hice lo que tenía que hacer cuando estaba joven, le digo, Mónica, es que me faltó mucho estar con ellos, con mis hijos. ¿Por qué? Porque andaba en mil cosas de la política y cosas así. Y entonces, miren, el huevito debe quedar en su punto. No se puede pasar. Si tú lo pones, que huela, si lo coces mucho, huele a plumas. Sí. A plumas quemadas. Entonces el huevito tiene que tener su punto, mira, y está mapeado, está blanco y está tiernito. Así tiernito, está como debe ser. ¿Alguna travesura que recuerde o no era tan bueno? Yo tuve un accidente de chiquito. Ajá. A los 3 años, estaba muy chiquito, me caí de 3 pisos, por eso estoy como estoy. Me caí de 3 pisos y me salvó un tendedero de ropa. ¿Quién sabe qué andaba haciendo? Andaba con mi hermanito más chiquito, el quinto. Ajá. Con Luis, mi hermano. Y alguna cosa, nos le salimos a mamá, pues eran tantos niños. Sí, sí. Nos salimos y me subí a la azotea y me caí. Y la verdad es que vivo de milagro. Diosito me dejó por algo aquí en la vida. Sus padres. Mi padre, Jorge Cárdenas, es un hombre muy trabajador, a quien yo admiro mucho. Un hombre que me enseñó a trabajar, a ser un hombre de bien. Me exigía mucho. Creo que es fundamental en la formación de los padres. Mi madre me enseñó a no tomar lo que no es mío, pero a base de madrazos, porque no había de otra, era una chancla que se doblaba de tanto madrazo que nos daban, porque éramos muchos. ¿Qué admira de su papá? Y qué de mi papá, pues su creatividad, un hombre de mucha valentía, se enfrentó al sistema para poder ser alcalde de Matamoros. Logró hacer un extraordinario alcalde. Logró ser Mr. Amigo de los que todo el mundo lo quería en Matamoros. La gente, incluso de Brownsville, le hacían más homenajes en Brownsville que en Matamoros a mi papá, por su entrega, su trabajo, fíjate, increíblemente. Pero en Matamoros, la verdad es que en Matamoros lo adora a papá. Y lo recuerdan con un gran amor y con un gran cariño, porque era un hombre muy entregado, un hombre que sus decisiones nunca estaban apegadas a un interés personal. Es muy importante. ¿De su mamá qué es lo que más admira? Pues su carácter, mi mamá es una mujer de carácter, imagínate. Bien. Imagínate aguantar a tanto huerco. Éramos 8 hijos, obviamente ya fallecieron 2, mi madre vive, tiene 93 años, es una mujer de valores,
y que me los enseñó, me los inculcó. Y no hay como sentirse uno en paz cuando uno está trabajando y gobernando. Sentirse paz en todo. Por ejemplo, proveedores, pagar tus proveedores como iniciativa privada que tú tienes, págales. Que tu palabra valga. O sea, todo eso era fundamental en antes, como decíamos, en antes. Y así es como queremos ser. Dime. ¿Los valores son lo que más agradece a sus padres? Porque digo, cada quien tenemos algo que toda la vida vamos a estar agradecidos, aparte que nos dieron la vida. Pero usted, ¿son los valores o qué es lo que les agradece? Yo les agradezco los valores, los principios y el don de servir. El servir es una satisfacción que debes de sentir cuando haces una obra bien para beneficiar a una comunidad. No dándoles a una comunidad, por ejemplo, hoy vamos a graduar a los jóvenes cuando yo era alcalde. Apóyenos, necesitamos 10,000 pesos para que nos apoye para los platillos. Ey, tranquilos. Aquí está una televisión que vale 1,000 pesos, claro. Aquí están los boletos, vayan a venderlos y a comprarlos. Con estos boletos sacan ustedes 11,000 pesos. Vamos al Gustavo jefe. ¿Cómo es como jefe? Como jefe, bueno, pues soy estricto. Claro. No soy pan de dulce, ¿verdad? Uh-huh. Ya con esa edad, porque creo que comen tanta tortilla ustedes. Los frijoles, pues ya, bueno, ya vamos a esta tortilla y nos vamos para allá. Ok. Soy exigente, me gusta que las cosas se hagan bien. Yo me he dedicado, después de que me hice radiodifusor, pero no me tocó a mí la radiodifusión, como presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, yo fui senador, me tocó construir con sindicatos, con todos los prestadores de servicios turísticos del país, con hoteleros, restauranteros, con gasolineros, con agencias de viajes, logramos meter los 4 fines de semana largos, que eso le beneficia a todos los mexicanos. Porque hay una derrama económica para el servicio turístico y planeas tus vacaciones, tu fin de semana largo lo planeas saliendo a conocerte. Hay muchos allá afuera en Victoria, sobre todo jóvenes y pues también grandes que se animan a emprender. Usted es un empresario exitoso. ¿A qué se debe el éxito de sus empresas? Pues de que tienes que echarle ganas a las cosas. Las cosas no se dan solas. Ahora vamos a pasar al tema del matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio para usted? Es una institución, es un centro de impulso para poderte inspirar en las cosas. Yo me inspiré mucho en Mónica desde joven, en el crecimiento que tuve, la seguridad de tener a tu mujer en tu casa, con tus hijos, la seguridad de tener la oportunidad de crecer. Para mí el matrimonio es una institución y es algo serio. Y la verdad no pienso nunca separarme de Mónica. Sí hemos tenido todo tipo de acciones, cosas buenas, cosas malas, pero hemos logrado sobrellevarla porque nos queremos. Desde que le pedí casarnos, el que andaba más emocionado por casarme era yo más que ella. Y fíjate que muy joven me casé a los 23 años. Entonces, ella tenía 21 años. ¿Cuántos años de casado? Ya cumplimos 40 años. Cumplimos años ahora el 24 de abril. Pues la verdad es que Mónica ha sido una compañera extraordinaria como mujer, muy buena consejera, me orienta muy bien, me da mis buenas regañadas también cuando la riego y bueno, pues es un complemento, para mí es un complemento que me da equilibrio, mucho equilibrio, porque si soy yo soy medio arrebatado. 40 años de matrimonio es wow. ¿Cuál ha sido su clave? Porque cada matrimonio es diferente. Pues la clave es no gancharse mucho. Porque realmente a veces las mujeres son un poquito más especiales que uno. Y también yo soy muy especial, tampoco yo soy ninguna perita en dulce, ¿verdad? Pero la clave ha sido no engancharse en muchas cosas, tratar de que las cosas se enfríen y lograr brincar la etapa dolorosa o de que lastima o que afecta nuestra relación. Si no hubiera amor, no estuviéramos juntos. Claro. Entonces, si nos queremos, viajamos mucho cuando tenemos oportunidad,
sí salgo mucho con ella. Ella es muy, le gusta mucho viajar. Ella le encanta organizar los viajes. Eso es así. Le encanta organizar los viajes y salimos. Yo estuve muy ausente en el crecimiento de mis hijos, desafortunadamente. Y a veces le digo a Mónica, oye, es que no estuve con los muchachos. Digo, nunca están. Es momento ahorita de lo que no dice la Lorita. Que ayuda, los orienta, los apoya, los etcétera. Y bueno, pues esa era. Y la verdad que tengo muy buena comunicación con ellos. Crecieron, a lo mejor faltó mucho la figura del papá, pero nunca dejé de estar ahí con ellos. ¿Verdad? Siempre estuve, bueno, tuve oportunidad de estar aquí, porque salí mucho a México. Estuve en otras posiciones en México. Y bueno, pues ahorita llevo una conexión con ellos muy estrecha. Trato de ser paciente y lo logro, escuchándolos, dando mis puntos de vista y bien. ¿No? ¿Como abuelo? Como bueno, tengo cuatro nietos, el mayor ya tiene 15 años, es Gustavito, hijo de Gustavo y Barbie, Alvarito, y luego tenemos a Carlo y tenemos a Máxima, que Máxima es la nena, a la cual yo me vuelvo loco con ella, la nenita está preciosa, sí, la quiero mucho y los muchachos los veo y son bien simpáticos, Álvaro es súper ocurrente. Álvaro es un muchacho muy corriente. Carlos es intelectual. Y Gustavo es una persona también muy calculadora, muy listo, muy inteligente. Son muy inteligentes los nietos. Y la nena, pues ahí anda la nenita. Esa no quiere que la agarre mucho. Como la dejo de ver, como que no quiere que la acerque. Y pues soy que me pelo por verla, por tocarla, por. Dale un beso y no se deja. ¿Algún momento difícil que haya pasado en su vida? Dos tenemos, pero uno que lo haya marcado, que le haya costado superar. Me costó mucho superar cuando firmé como aval hacer obras aquí en Victoria. Tuve la imprudencia de firmar, arriesgar mi patrimonio por sacar las obras que necesitaba Victoria. Y te hablo concretamente del puente que está en La Sosa, las escalinatas, y no recuerdo más obras que hicimos ahí. Ahí pensé que no iba a ser tanto problema, se me hizo un problema muy grande porque lo hicieron político, quisieron a toda costa cobrarme ese dinero. Obviamente pues yo había dado el aval, o sea, eran 3,750,000 pesos de aquel entonces, de 1994, estás hablando de más de $1,000,000. O $2,000,000 eran, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero de aquellos millones de antes, porque el $1,000,000 de ahorita no vale lo mismo que el $1,000,000 del 94. Algo que mucha gente piensa que, bueno, fue un error, pero yo lo hice porque estaba entregado en mi trabajo y porque quería darle el resultado a los ciudadanos aquí en Victoria. Cuando ganamos la capital de Victoria, pues una lucha muy intensa, fue cuando. En base a una consulta popular, convocamos al pueblo, sin partido político, que me iba a lanzar a la alcaldía de Victoria. El despertar cívico de Victoria fue majestuoso. Fue un momento, quienes lo recordamos, lleno de júbilo, de fiesta, de acciones que la gente se manifestó de una manera espontánea, en donde convocamos a la gente sin necesidad de acarrearnos, llegaba la gente sola, llegaban miles de gentes, nomás los convocábamos, aquí iba a haber una marcha o iba a haber algún evento, y la gente venía 3, 4 mil, 5 mil gentes, era una cosa impresionante el poder de convocatoria que se tuvo, y sobre todo que la gente estaba harta de estos políticos. Hoy por hoy, de nuevo está contendiendo. ¿Por qué está aquí? Porque yo me voy a morir haciendo política. Yo soy un hombre que es como el arquitecto que se va a morir diseñando, el doctor que se va a morir operando. En política, yo entiendo que la política es la ciencia rectora de la sociedad. Yo entiendo que la política es una vocación, el servir. Porque hay que servir bien. Una cosa es que te quieres servir y que quieres estar en la política porque quieres buscar tu interés personal. Y eso es lo que no podemos entender. Yo por eso le he dicho al pueblo, no se equivoquen. Ya se lo dije en varias ocasiones, 3 veces se han equivocado. Ahí están los gobiernos, 2 en la cárcel y 1 en capilla.
les he dicho a los ciudadanos, yo no traigo el dinero como para comprar voluntades, no traigo el dinero más que para decirles que estoy caminando para la gasolina y decirles aquí estoy para servir. Cuando entienda la gente que es más importante conocer la esencia de un ser humano, de una persona que respeta y que tiene valores, cuando entiendan que eso es lo más importante y no una despensa y no un tinaco, es cuando van a entender a quién les conviene estar en el gobierno. Mientras sigan distraídos pensando que el que habla muy bonito, muy estructurado, muy faramoyo, muy... ahí están los resultados, se los he dicho en muchas ocasiones. A mí ya me conocen, ya saben cómo gobierno, ya saben que la única manera de poder tomar las mejores decisiones es a través de escuchar al pueblo. No hay mejor consejero, no hay mejor manera de decidir que la voluntad de un pueblo que te dice qué es lo que tienes que hacer. Y no hagas otra cosa más que lo que el pueblo te diga, pero una manera no como la maneja el López Obrador, con todo respeto. No así, el populismo no. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y me van a ayudar en esto, porque también al pueblo lo tienes que involucrar en las decisiones. Si el pueblo no se involucra en las decisiones, en cuidar las lámparas, en no tirar agua si no hay agua, esto no puede funcionar. Y yo era muy claro. ¿Qué lo hace diferente del resto de los candidatos y de los políticos? Pues la diferencia es que yo lo hago por amor y porque no busco ningún beneficio personal. Esto que quede bien claro. La gran diferencia es que yo hago las cosas con entrega, con objetividad, para hacer las cosas que tenga beneficios para la gente y no beneficios para mí. Y eso a mí me llena mi espíritu, me regocija mi espíritu, el poder decirlo a voz en cuello. Yo, si le estoy diciendo que voy a ser su representante popular en el Congreso del Estado, es que voy a llevar la voz de los ciudadanos, y no la voz del gobernador, ni le voy a hacer los mandados al gobernador, ni le voy a... A los mandados se los voy a hacer al pueblo. Al pueblo, y eso lo entiendo clarísimo. Y la gran diferencia es que, por ejemplo, no voy a estar solapando ningún tipo de sinvergüenzadas, como el caso de este Arturo Soto, que este muchacho Jico se robó 2,000,000,000 de pesos. Un legislador tiene que fiscalizar, tiene que supervisar que no se roben el dinero el ejecutivo. Y Jico era el ejecutivo y él se quedó callado. El gobernador agarró a Jico y lo puso en la subsecretaría de salud. ¿Qué significa esto? Hay un amaciato, hay una complicidad, hay un contubernio. Y Soto no tiene autoridad moral para estar compitiendo por una diputación, y menos que lo ratifique el pueblo. Porque el señor ese viene a cuidar los intereses del gobernador y no viene a defender a los ciudadanos. Ha ido casa por casa externando sus propuestas. ¿Cuáles son? Mis propuestas son muchísimas. Primeramente, ciudadanizar el Congreso. ¿Qué significa ciudadanizarlo? ¿Qué significa aterrizarlo? Irnos a las comunidades, como en Bustamante, como a Miquihuana, llevar al Congreso para entender los problemas de las comunidades y legislar conforme a las necesidades de la población. Si uno se aleja de los ciudadanos, no jala. Yo quiero tener un Congreso que verdaderamente vele por los intereses de los ciudadanos, que voy a hacer las propuestas para ser muy claros en estas propuestas, y obviamente que la gente esté enterada, y sobre todo los legisladores, quitar todos los lujos. Hay muchísimos gastos superfluos en el Congreso. Ya para terminar, ¿cómo quieres ser recordado, Gustavo Cárdenas? Ay, qué barbaridad esas preguntas. Pues nada, que fue un intrépido, fue un echado para adelante, un agente de trabajo bien intencionado, y obviamente yo trabajo por un legado. ¿Qué es el legado? Pues el legado es lo que heredas tú de tus padres. Mi padre me heredó un legado de trabajo, un legado de congruencia, un legado de amor que le tiene a él la gente, y un respeto que todavía se lo guarda en el Matamoros. Yo fui heredero de ese legado. Yo tengo que ser congruente de heredar un legado a mi familia y a mis hijos. De congruencia, de trabajo, de respeto, de ser un agente de valor y principio, sobre todo, que defina las cosas como deben ser.
estrategia. Shining, el resplandor. Here's Johnny. Suspenso. Qué valiente. Asado de puerco. ¡Qué rico! No, todo me gusta, la verdad, todo me gusta. Machacado con huevo. Café. La pesca. El cañón del novillo. Es bellísimo. Triunfo. Bella. Ciudad amable, ciudad limpia, nuestro objetivo. Tamaulipas. Riquísimo. Las dos, ambos. Rock. I never be man de Boston. Ay, chico, me dejaste. Ahora sí me dejaste. Sí, admiro muy su personaje, a mi padre, lo admiro. Hagamos de la victoria del pueblo de Victoria una victoria de todos los días. Es un poeta. ¡Es un poeta! Tengo el perro, mira. Aquí el perro es una quita. Lo tenemos amarrado ahorita porque si no va a ensuciar todo el patio. Plan del otro. Muy bien. No, hombre, casi no leo nada. No, ok. ¿Libro? Campo. Caminar en el campo. Básquetbol. Correcaminos. El básquetbol, béisbol y fútbol. Un placer culposo. Pues, ¿qué sería? Comer mucho dulce, ¿no? Digo que a veces yo como mucho dulce y de repente digo, ay, ¿para qué comer tanto dulce? Extraordinariamente bella. Todos inteligentes y muy trabajadores. Hermosos todos y con un gran futuro. Salió de mí. No es así. La verdad, las cosas como son. Bien, pues esto fue Hoy en Campaña con Gustavo Cárdenas. Agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Para a ti, gracias por venir con Rubén y con Fernando. Verdaderamente estuve muy a gusto, me hiciste pensar, me hiciste reflexionar, hacer un alto en el camino y agradecerte la gran oportunidad que me das a través del Diario de Victoria de mandarles un mensaje de que abusados, se los estoy diciendo, no pueden seguir los mismos y si votas por los mismos vas a tener los mismos resultados. Vamos a darle con todo y Victoria, te quiero nueva, Movimiento Ciudadano. Muy bien, muchas gracias. Recuerda que puede comentar el video, compartirlo, por supuesto, y darle like. Nos vemos en la próxima.